Alberto, muchísimas gracias por esta entrevista nuevamente para el Enlace. Muchísimas gracias, Alberto. Oye, Alberto, escuchaba la música y sentí que tocaba muchas fibras. Bueno, pues yo ya no toco como tocaba. Es una disciplina que hay que mantener todos los días. Oye, Alberto, sabemos que ya tenemos otro libro en puerta tuyo. Que amenaza con ser... Ya lo habíamos anunciado. Así es, así es, sí, amenaza con ser un buen éxito. Bueno, la idea es compartir con la gente mi amor por la música. Yo creo que para mí es lo más importante en mi vida, la música, y escribí algunos artículos relacionados con los compositores, anécdotas, En el periódico El Deportivo, era unos 2 o 3 años, se juntaron como 100 artículos. Y ya después salió la idea de publicarlos en una forma de, en un volumen de un libro. Creo que está muy interesante porque son cosas poco conocidas de gente pues, importante en la música, los grandes genios de la música. Y ahí está ya listo para presentarse. Oye, hablando precisamente de este libro, que lleva por título, por cierto, Los compositores, anécdotas y algunos datos curiosos. Permíteme tratar de encasillarte, yo sé que no es justo, pero permíteme tratar de hacerlo. Dentro de estos autores que tú tocas, ¿cuál es el que más poderosamente te llama la atención? Chopin, desde luego, para mí es el más importante en mi vida en cuanto a la música se relaciona, porque en primer lugar, fue el primero que yo conocí y está directamente relacionado con el piano. Es básicamente un compositor que escribió para el piano. Okay. Y están muchos más, pero... Pero bueno, pero sí. contestaste sí. Y eso es lo importante para mí. Dime una cosa, a mí me despertó sentimientos escuchar la pieza que nos hiciste favor de interpretar. Mal interpretada, desde luego, pero bueno. ¿Qué te despierta a ti todavía? Ya déjate de lo... O sea, una cosa es... Un grado es el de poder escuchar, ¿sí? Y el otro, el de poder tocar. Que se me hace una maravilla, verdaderamente. Pues sí, lo que pasa es que para llegar a tocar, yo no me considero pianista, toco el piano, pero se necesita una disciplina que... Pues prácticamente todos los días tienes que pasar horas en el piano. Hay una anécdota de uno de los más grandes pianistas de toda la historia, Arturo Rubinstein, que decía que si dejaba de practicar un día, él se sentía mal. Y si dejaba de practicar 3 días, el que lo oía ya se sentía mal. Que te voy a presumir, mira, espera. Es un autógrafo de él, precisamente. De Rubinstein. ¡Wow! Ok, muy bien. Tiene ya 40 años, 42 años que me lo dio en París. Perfecto. Siéntate, por favor. Oye, y cuéntanos un poquito cómo fue ese encuentro con Rubinstein. Yo no lo traje, lo trajo, se habían ido de Europa mis papás de viaje, lo encontraron en el café de París, y ya se acercaron y dijeron, oiga, tengo un hijo que le gusta y lo admira mucho,
ya me lo trajeron en una, es una servilleta o un pedazo de papel del Café de París, no se ve aquí, pero sí, de vuelta está. Claro. Era uno de los grandes rockistas. Oye, ¿con qué otro autor, con qué otro director, autor, has tenido tú realmente una relación directa con él? ¿Hay alguno que tú hayas tenido una relación directa? El maestro Luis Herrera de la Fuente, que es uno de los íconos de la música en México, me hizo el honor de escribir el prólogo de este libro. Uh-huh. Va a cumplir 97 años el próximo mes de abril, pero está trabajando en su segundo concierto para piano, está componiendo, admirable el señor. Claro, claro. Y bueno, estuve con Leonard Bernstein en una ocasión ahí en el Metropolitan, en el bar del Lincoln Center, ahí platicando 5 minutos, pero también es uno de los grandes genios de la música. Oye, de los compositores mexicanos, ¿cuál dirías tú que es el más emblemático? Mira, yo considero que Manuel María Ponce es uno de los grandes compositores. Sin embargo, Silvestre Revueltas, según la opinión de Igor Stravinsky, era el más grande compositor mexicano. Ajá. Murió muy joven, 40 años, y además tuvo una música... Hizo una dinastía, ¿no? Los Revueltas. Son de Durango, son de donde yo nací, Santiago Papasquiores, José Revueltas, Silvestre, Rosaura. Son varios hermanos y todos artistas de primer orden. Wow. El escritor José Revueltas, o sea, pero Silvestre tenía pues una vida muy, muy difícil, y ahí platico una de las historias, la forma en que murió, una forma muy, muy trágica, pero interesante, ¿no? Okay. Oye, ¿y qué me cuentas acerca de los compositores, de los autores judíos? Bueno, yo creo que la mitad del libro hablo de los compositores judíos. Uh-huh. Músicos, empezando por el rey David, ¿verdad? Que fue el primer músico de la historia. Claro, el arpa. Claro. Y claro. Leonard Bernstein, Arturo Rubinstein, Mendelssohn, Mahler, Moskowski. ¿Y de ellos para ti cuál es el más importante? Desde luego Mendelssohn está considerado... Mira, hay un puñado de grandes, 10 o 20, que está Beethoven, Mozart, Liszt, Mendelssohn entre ellos. Luego vienen diferentes estratos, pero yo creo que cada quien que trabaja en la música es un artista que trata de compartir lo que él siente al auditorio, a la gente que lo oye, lo escucha, lo ve. Todos son importantes, quiere decir, nada más que las épocas, puede ser que haya diferentes apreciaciones. Claro. Por ejemplo, ahorita yo creo que Bernstein fue el último gran músico judío, compositor, fue director, pianista, pero como compositor es como lo recuerda la gente. Oye, a mí me encantaría saber si tú has estado en algún concierto de Isaac Perelman. Hace una semana estuve. ¡Ja! El día, para ser exacto, el día creo que 9 de enero. ¿En dónde? En Miami, me tocó ahí en Fort Lauderdale, un recital, él con un pianista excelente, y es un tipazo, o sea, ya antes salía con sus muletas, él tiene polio, ahorita ya trae una silla que lo mueve, eléctrica, es muy simpático, y es violinista. Violinista, sí, y... El otro día me preguntó uno de mis hijos, ¿quién es el segundo? Y ya tuve problemas, pero yo creo que Philip Quint, judío ruso, es el heredero de Perelman. El primero, una vez te voy a contar una historia, le preguntaron a Isaac Asimov, ¿quién era el científico más grande de la historia? Entonces él contestó, mire, si usted me hubiera preguntado el segundo más importante, me hubiera puesto en problemas, me hubiera puesto a pensar, pero el número uno, sin duda alguna, y por mucho, fue Isaac Newton. O sea, que el segundo es más difícil que el primero. El primero siempre está arriba, ¿no? Como el rey, el que está... Claro. O sea, es el que menos cuestionamiento de alguna manera te da. O sea, siempre está en el candelero uno. Y luego llegan y o le da, o se muere, o X, y viene otro y se lo quita. En el piano posiblemente esté Lang Lang ahorita en el número uno. Jenny Kissing también. Dime, Alberto, ahora que tú tuviste la oportunidad de escuchar a Perelman,
me encantaría saber qué pasaba por dentro en ti. Mira, te voy a decir algo que me pareció interesante. El público de Miami, no sé, en otros lados, es muy frío. Es un público que aplauden así. Y en esa ocasión estaba lleno el teatro y la gente estaba muy emocionada. Había mucha gente joven, o sea, relativamente joven, para un concierto de música clásica. Y la ovación de pie fue, pocas veces a mí me ha tocado en Estados Unidos ver una ovación de pie. Aquí sí, aquí en la gente latina somos más... Es cálidos. Sí, más calientes, más... manifestamos lo que se siente. Y allá son más medidos, ¿no? Más fríos, en Europa también. Pero de repente se desborda cuando hay una actuación sobresaliente, la gente responde, ¿no? ¿Pero qué pasaba dentro tuyo? Perdón que insista. Bueno, primero, el programa fue un programa un poco difícil para la gente. Las tres primeras partes fue algo de Schubert, una sonata de Mozart. Pero al final empezó a tocar piezas cortas, piezas que supuestamente la gente conoce más. Y tocó de Fritz Kreisler, que era uno de los más importantes en su época, violinistas. Y tocó tres o cuatro piezas, entre ellas creo que tocó el estudio 3 de Chopin. Preciosa obra que a mí me es importante para mí porque me marcó mi vida ese estudio. Y te digo que la gente en general respondió más que en otras ocasiones que yo me ha tocado ver más fríos. Y yo te voy a decir, no, hay ocasiones en las que para mí son inolvidables. Yo tuve una experiencia aquí en uno de los festivales cervantinos con Rudolf Serkin, que vino a tocar unas sonatas de Beethoven, y fue algo así como mágico, ¿verdad? Fue, no se me olvida la segunda parte de la 101, la 101, estaba, yo no podía ni respirar. Wow. Sí, hay ocasiones, o sea, no siempre pasa eso en un concierto. Y yo creo que eso es como en el teatro y como en otras artes, ¿no? Pues uno sí asiste para ver si logra ese... Toca, ¿verdad? Sí, esa comunión. Esa comunión, sí, es y ese éxtasis. Éxtasis significa que te sales fuera de ti. Y en ese momento estás en otro mundo. Así es. Sí, me ha pasado, me tocó en... cuando festejaron los 100 años del Met en Nueva York, del Metropolitan, fui a la función y todos los grandes cantantes de ópera vivos cantaron, todos, wow, todos. Pero yo me recuerdo un aria de Sansón y Dalila, de Marilyn Horn, que cantó Mon cœur s'abre à toi. Bueno, la gente estaba, se paraban y aplaudían, yo no me podía parar de la silla, estaba extasiado. Estaba en otro mundo. Sí, ha habido ocasiones, no muchas, ¿eh? No, pero eso no es... No muchas, o sea, porque tienen que darse muchas circunstancias, ¿no? Así es. Oye, y hablando de circunstancias, sí, primero Dios, muy pronto ya, el domingo 3 de febrero. El 3 de febrero, desgraciadamente es el Super Bowl, pero bueno. Bueno, me imagino que uno que otro se va. Yo creo que muchos, no muchos. Es en Bellas Artes, tenemos ahí la sala Ponce a las 5 de la tarde. La presentación de este libro. Es un privilegio para mí que me hayan permitido estar ahí para presentar el libro. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a haber? Cuéntanos un poquito, por bueno, favor. Bueno, Mati preparó una serie de cosas muy interesantes. Va a estar un pianista, un dueto de violín y piano también, una soprano. Va a haber gente que van a hablar del libro. Y pues yo creo que lo más importante es que la gente participe de lo que está escrito ahí, que conozcan. Porque muchas veces, conociendo ya la forma que vivía o en qué circunstancias compuso, como que te da más interés para apreciar el trabajo, ¿no?, de un compositor. Así es, así es. Oye, pues la verdad es que tuve medio minuto para hojear el libro, con lo cual lamento mucho porque... Bueno, pero ahorita te lo llevas. Gracias. Pero veo que también el arte que tiene, cuadros, tiene grabados, etc. Mira, yo tuve mucho cuidado en la edición porque, independientemente del contenido, hacer un libro que tenga cierto aspecto de belleza, de estético, es muy agradable. La letra está un poco más grande de lo normal para disfrutarlo, amable a la lectura, y tiene dibujos a color. Está bonito el libro, independientemente de lo que la gente opine del contenido, pero sí, pues, creo que les va a gustar.